Andreok, arratsaldeon, ongi etorri, ekitalde honetara, Deusto Forum berira. Gracias, Lehendakari jauna, por acompañarnos hoy, gracias Eva, Gorka, y gracias sobre todo a Save the Children. Gracias por la labor que hacen cada día en favor de la infancia y gracias por darnos la oportunidad a la universidad de acoger la exposición, de acoger la presentación de este informe. Y hemos querido aprovecharlo en Deusto Forum para organizar un diálogo sobre un tema tan importante como es el de la pobreza, la infancia, la desigualdad en la infancia. Y quería dar en primer lugar la palabra a Pilar Calzada, miembro del patronato de Save the Children, pues para que enmarque, dé unas pinceladas del informe de Imagen. Arratsaldeon, ongi etorri eta mila esker. Lehen aldia da, Save the Childrenen izenean hitz egitea tokatzen zaidala berriki bat egin dudalako, ia mende bat daraman erakunde honen taldean, eta eskertzen dizuet bereiziki gaur hemen izatea. Ezin imaginan ezaken aukera oberik lehen hitz hauek egiteko. Quiero darles las gracias por acompañarnos en la presentación de este informe, que nos obliga a mirar hacia un lugar al que de forma inconsciente solemos dejar apartado de esa mirada. La pobreza es verdad que nos incomoda por dolorosa, a veces también porque nos parece incomprensible, y si además le ponemos cara de niño o niña, yo creo que esa incomodidad es todavía más palpable. Por eso quiero darles las gracias por acompañarnos a Save the Children en este camino de todos los días contra la desigualdad y en una mirada comprometida a favor de los derechos de la infancia. Contar con todos ustedes hoy aquí, con las personas que nos apoyan para que podamos hacer este trabajo diario de defensa de los derechos de la infancia, con las empresas y con las instituciones que también comparten este mismo compromiso, realmente contar con todos ustedes es un regalo. Y en este agradecimiento quiero citar muy expresamente a la Universidad de Deusto por abrirnos sus puertas, por cedernos el espacio natural donde el conocimiento debe encontrarse con los problemas de la sociedad. Al hacerlo, pensamos que la academia es más abierta y que todas las personas que representamos a la sociedad, a los agentes sociales, nos sentimos, tengo que decirlo, como en casa. Beraz, eskerrik asko. Gracias también a Aguirre Lehendakari Center y de forma muy especial a Juan José Ibarretxe por acompañarnos en esta presentación. Hay una línea común que va tejiendo complicidades entre las personas y entre los proyectos. Es una visión que a veces es también una ilusión que nos hace compañeros de tantos y tantos viajes. La lucha contra la desigualdad es en sí misma una lucha desigual. Es una lucha desigual porque nos enfrenta a muchos de nuestros demonios, a los demonios que habitan, por ejemplo, en los márgenes del conformismo, a esos demonios que nos anestesian con una supuesta imagen de bienestar que alcanza a unos pocos y que va dejando a mucha, mucha gente al margen. Es una lucha desigual en la que también tenemos que combatir con las armas, sobre todo del conocimiento, saber qué ocurre, investigar por qué ocurre y trabajar para que no ocurra. Y en eso, Lehendakari, sabemos que compartimos tesón trabajo y también confianza. Beraz, mila esker, gaur hemen izateagatik eta denbora honetan erakutsitako beti prestutasunarengatik. La desigualdad es la gran batalla de nuestra generación. Lo es en el mundo, que no ha sido capaz de encontrar una manera de crear riqueza y de repartirla de forma justa. Cada vez menos gente concentra más riqueza y cada vez más gente se ve apartada del progreso que promisoriamente nos dijeron era casi casi inevitable. Los años de crisis nos han traído hasta donde estamos y nos han dejado una herida muy profunda, que es la desigualdad. Está dejando a miles de personas al margen de la sociedad. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que llamemos progreso a lo que realmente es el progreso de solo unos pocos. Cuando hablamos de la pobreza infantil nos cuesta hasta imaginarla, porque es una pobreza que no tiene nada que ver con el imaginario, con niños y niñas harapientas o hambrientas. Y como no vemos a esos niños y a esas niñas en nuestras calles, decimos, ¿cómo es posible que el 9% de la infancia en Euskadi sufra pobreza severa? Enseguida nos van a explicar dónde está esa pobreza,
porque existe, no solo en el mundo, también en Euskadi. Es el dato oculto en las estadísticas del desempleo, del fracaso escolar, de las deficiencias de la alimentación, de la pobreza energética. Es, podríamos decir, que un daño colateral del incremento de la desigualdad, que también aquí en Euskadi está ocurriendo. Y las consecuencias de esa desigualdad es especialmente grave cuando se producen en la infancia. Esos primeros años son determinantes para la vida de una persona. Es el periodo en el que se configuran las capacidades que después pueden desarrollarse para crecer de forma saludable, para aprender, para estudiar, para participar en una sociedad. Es la época en la que una persona sueña, un niño y una niña que no sueña, difícilmente va a ser un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho. Un desarrollo adecuado en la infancia es clave para las oportunidades de esos niños y de esas niñas, pero también de toda la sociedad. A veces comparamos nuestros índices y decimos, bueno, simplemente por la comparación podemos estar tranquilos. Pensamos en Save the Children que no debe ser así, que no podemos ni debemos conformarnos con apartar la mirada. La evidencia nos dice que la desigualdad se hereda en gran medida, pero también nos dice que hay lugares que están atacando la desigualdad de forma muy eficiente, poniendo en el centro de sus actuaciones a la infancia. Tal vez Euskadi sea uno de los pocos lugares en nuestro entorno más cercano que puede aspirar a conseguirlo en unos pocos años. Y ese es el llamamiento que queremos hacer hoy a través también de la presentación de este informe. Este informe, enseguida vamos a conocerlo, apunta medidas muy concretas para atacar la desigualdad que corta las alas de esos niños y de esas niñas, pero que también nos cuestiona como sociedad, también aquí en Euskadi. Pensamos que debemos aspirar a conseguirlo y además pensamos que debemos hacerlo ya. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, nos estén acompañando hoy en la presentación de este informe de Save the Children. Eskerrik asko. Gracias, Pilar. Y antes de dar el paso a nuestro primer ponente, que además va a actuar como conductor, Gorka Urrutia, que es director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, una de las instituciones, de los institutos dentro de la universidad donde más se trabaja, no la única, pero donde más se trabaja alrededor de la desigualdad, los derechos humanos y la infancia. Recordarles que queremos que esto no sea solo la presentación de un informe, sino que sea también un diálogo. Los habituales de Deusto Forum ya saben que disponen de unos tarjetones para hacer preguntas y que las pueden hacer no solo al final, sino las pueden ir pasando en cualquier momento y para después organizar el diálogo entre nuestros ponentes. Gorka, sin más. Eskerrik asko. Muchas gracias, José Luis. Arratsaldeon, jaun andreok. Bueno, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto lleva colaborando con Save the Children hace ya varios años. Esta colaboración tiene su principal espacio en el marco del Máster NOA de Acción Internacional Humanitaria y cuyo principal foco es el de los contextos de las crisis humanitarias, vamos a decir, un poco más allá, contextos más lejanos, ¿no? Hoy nos reúne algo más cercano, precisamente la desigualdad infantil y las políticas públicas en Euskadi. Mi idea con la presentación que voy a hacer es básicamente contextualizar y enmarcar un poco lo que tiene que ver con la desigualdad y los derechos humanos para luego dar pie un poco a la presentación del informe. Por desigualdad entendemos la referencia a la distribución de la renta entre los distintos miembros de la población, fundamentada en conceptos tradicionales de bienestar e igualdad, definidos en función de los recursos económicos. Según el segundo programa de la lucha contra la pobreza de la Unión Europea, pobre es aquella persona, familia o grupo cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan limitados que les excluyen del mínimo nivel de vida aceptable los Estados miembros en los que viven. Normalmente, se suele hacer operativa esa definición estableciendo que aquellas personas por debajo de un determinado porcentaje de gasto o ingreso medio del país es considerada pobre. La pobreza es reflejo de una situación actual. Para ampliar el concepto y profundizar en su conocimiento, se debe analizar su carácter estructural y multidimensional. Y aquí es donde entra la noción de exclusión social. Hablar de exclusión social es manifestar que el problema ya no es solo de desigualdades entre los extremos de la escala social, sino también de distancia desde el centro del cuerpo social, entre el núcleo y los que se ven rechazados hacia los márgenes. La noción de pobreza
se refiere a la precariedad económica o del nivel de vida, mientras que la exclusión social incluye el carácter multidimensional de los mecanismos por los que las personas y grupos se ven excluidos de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social. El vínculo entre desigualdad y derechos humanos nos lleva a diversos debates, sobre los cuales no voy a profundizar aquí y ahora, e indudablemente hay una vinculación directa entre ambos términos. Así, la creciente desigualdad tiene unas consecuencias directas en los derechos de quienes se encuentran en esos márgenes. Me gustaría compartir algunas evidencias y pronunciamientos sobre este indudable crecimiento de desigualdad económica a nivel mundial y que, como veremos, nuestra sociedad no es ajena. Una primera evidencia sobre esta realidad la encontramos en el contenido del informe del relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Aston, y en el que se indica el proceso acelerado de concentración de la riqueza a nivel mundial y de la creciente brecha entre pobres y ricos. Por apuntar algunas cifras, podemos observar cómo, desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico. Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado en un centavo al año. Si ponemos el foco a nivel de Euskadi, según la encuesta de necesidades sociales del 2014 del Gobierno Vasco, encontramos los siguientes datos, que nos ayudan a ilustrar también esta misma situación a nivel autonómico. Las rentas del 10% de la población vasca más pobre se han reducido un 13,4%, mientras los ingresos del 10% más rico han crecido un 1,1%. El coeficiente Gini, que luego hará referencia probablemente Eva, aparece en el informe de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se sitúa en un 27,1%, tras un crecimiento sostenido desde 2008, pero queda casi 3,5 puntos por debajo del de la Unión Europea, que es del 30,5%. El 20% de la población vasca con mayores ingresos dispone de rentas que supera 4,2 veces las del 20% más pobre. En 2008 este ratio era de 3,6 veces. Por último, los ingresos mensuales netos del 10% más pobre son de 498 euros y los del 10% más rico de 3.032 euros. En este contexto hay ciertos sectores, los más vulnerables, como la población infantil, que ven afectadas sus expectativas de mejora. De hecho, este contexto de desigualdad tiende a acentuar la reproducción intergeneracional del estatus socioeconómico, al que precisamente también hacía referencia antes Pili. Todas las investigaciones manejadas y todas las opiniones recogidas avalan la existencia de lo que se conoce como transmisión intergeneracional de pobreza y que supone las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en situación de pobreza para generar un cambio en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior. Esta es una cuestión bien fundamentada o bien documentada en el informe de la Fundación FOESA sobre este tema, que, entre otras cuestiones, recoge cómo los datos aislados en torno a la pobreza infantil, en este caso a nivel estatal, nos sitúan en el marco de la Unión Europea en tercer lugar, solamente detrás de Rumanía y Bulgaria. Por lo tanto, hablamos de una cuestión, de un reto de cierta relevancia para nuestro futuro. Llegamos así al trabajo que han desarrollado desde Save the Children. Según el informe que se presenta hoy aquí, la desigualdad infantil en Euskadi se ha incrementado en los últimos años debido principalmente a que los ingresos de la población empobrecida se ha visto reducida de forma desproporcionada en relación al resto de la población. Esta circunstancia ha aumentado la brecha entre los niños y niñas de renta media y de renta baja, destacando los hogares monoparentales y de origen extranjero como los grandes perjudicados. El informe analiza causas y consecuencias de la desigualdad infantil en Euskadi, viendo cómo ha evolucionado, cómo se ha intensificado durante los últimos tiempos de crisis y cómo afecta a una población muy concreta, los niños y niñas de hogares con menos ingresos. Más allá del diagnóstico, también propone acciones, desde la experiencia de su trabajo diario, tanto en nuestro entorno más cercano como el más lejano, para implementar medidas de cómo abordar esta realidad, principalmente en el campo de las políticas públicas.
No voy a adentrarme en el contenido del informe, ya que para ello contamos con Eva Silván, directora de Save the Children en Euskadi. Eva es licenciada en Ciencias Políticas y Máster de Cooperación al Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en análisis de políticas públicas con especial interés en políticas de infancia y derechos humanos. Ha trabajado en el contexto internacional en países como Mozambique, Angola, Nicaragua y Bolivia. Ha participado también en la elaboración de varios informes e investigaciones relacionadas con el ámbito de los derechos humanos y, como decía, actualmente es responsable de la sede que tiene Save the Children en Euskadi. Y hoy es la encargada de presentarnos el informe específico para Euskadi. Ella hablará en primer lugar para exponer el informe y después intervendrá Juan José Ibarretxe, que se encuentra a la derecha, para llevar a cabo una serie de reflexiones, comentarios al respecto. El lehendakari del Gobierno vasco, durante 3 legislaturas, desde 1999 a abril de 2009, es actualmente director del Aguirre Lehendakari Center for Social and Political Studies y catedrático visitante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Doctor de Economía en Economía por la Universidad del País Vasco, dirigió el proyecto de investigación The Basque Case, a Comprehensive Model on Sustainable Human Development, de la Universidad de Columbia de Nueva York, George Mason de Washington y EUCLID de Londres. Es doctor honoris causa por diversas universidades y ha escrito numerosas publicaciones sobre economía, política y construcción de paz, entre otras temáticas. Antes de comenzar, en nombre de la Universidad de Deusto, ya lo ha hecho José Luis, pero bueno, yo lo reitero, agradezco la presencia de ambos hoy aquí para traernos esta realidad y abrirnos a la reflexión en este privilegiado espacio de Deusto Forum. Te doy la palabra, Ebra. Bueno. Gracias, Gorka. Gracias a la Universidad de Deusto. Reiterar las palabras de Pilar en nombre de Save the Children. Bueno, pues agradecer enormemente que nos cedáis este lugar maravilloso para exponer un conocimiento que, bueno, una investigación y un trabajo que venimos realizando durante el último año en Save the Children. Que bueno, pues se realiza con el interés de poner el foco sobre una situación de la que Euskadi no está exenta, ¿no? Que es la situación de la desigualdad. Voy a empezar explicándoos un poco cuál es el objetivo de Save the Children cuando hacemos este tipo de trabajos de investigación. Son investigaciones que nacen con el fin de poner el foco en aquellos temas que para nosotros como organización de infancia son relevantes, ¿no? Porque bien vulneran derechos de los niños y las niñas o colocan a los niños y las niñas en una situación de desigualdad o de desprotección. Con estos informes lo que proponemos es poner luz, ampliar la mirada, poner la lupa y ayudar a la sociedad en su conjunto a visibilizar la situación de los más invisibles, ¿no? De los más vulnerables, que casi siempre son los niños y las niñas, ¿no? Este informe se ha elaborado gracias a la participación de 130 niños y niñas con los que Save the Children trabaja diariamente en el conjunto del Estado. Algunos de los niños y niñas que han participado son niños con los que trabajamos aquí en Euskadi, tanto en la ciudad de Gasteiz como aquí en Bilbao, y ellos mismos han puesto, digamos, imagen y rostro a la vida, a su vida diaria, ¿no? Muchas veces nos cuesta mucho imaginar aquellas vidas que no pertenecen a nuestro contexto más cercano y más próximo, ¿no? Con este objetivo les dimos una cámara de fotos a 130 niños y niñas y que, bueno, pues se recogen en este informe y que nos ayudan a pensar cómo es la población más pobre de nuestro país, en qué situación, qué carencias tienen estos niños y niñas y qué privaciones también tienen, ¿no? Muchos de estos niños y niñas, si no hacemos algo por ellos, difícilmente estarán dentro de unos años en un entorno como este, ¿no? En la Universidad de Deusto y, digamos, adquiriendo conocimientos como muchos de nosotros y nosotras hemos podido hacer, ¿no? El informe que hoy presentamos y que vamos a ver si aquí accedemos a la presentación, que creo que está por aquí. Aquí está. Eso es. Se llama Desheredados porque, digamos, así es como desde Save the Children estamos viendo que
puede quedar una parte importante de la población infantil de nuestro país. Pero es un informe que presentamos hoy y que no con la presentación termina el trabajo que hemos realizado, sino que es, digamos, el pistoletazo de salida a un trabajo que posteriormente seguiremos haciendo, porque lo que esperamos desde Save the Children con este tipo de trabajos es nada más y nada menos que cambiar y mejorar la vida de los niños y las niñas, es decir, incidir en políticas públicas, proporcionar a las administraciones, a los gobiernos que tienen competencias en el tema, herramientas, conocimiento, recomendaciones que vayan en la línea de reducir la desigualdad, ¿no?, y garantizar la igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas, independientemente del contexto socioeconómico en el que nacen, ¿no? Y este es nuestro objetivo, o sea, que hoy podáis llevaros una radiografía un poco clara, resumida, porque, bueno, como decía José Luis, lo que más nos interesa es el debate posterior, testar un poco por dónde van las preocupaciones. Aquí personas de las administraciones, personas de la sociedad civil, personas del ámbito de la universidad, de la empresa. Nos interesa, como organización que trabajamos con infancia, saber cuáles son las preocupaciones, ¿no? Y este es el proceso de trabajo que queremos, digamos, llevar a cabo a raíz, a partir de la presentación del informe de hoy. Bien, Gorka ya has puesto, ¿no?, que es desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad siempre nos centramos en el 1% más rico, ¿no? Mucho se ha dicho de ese 1% más rico, mucho se ha dicho de las políticas fiscales, si son distributivas o no lo son, pero poco se dice o poco se piensa o poco se actúa sobre el 20% más pobre, ¿no? Que la mitad más pobre solo reciba el 1% de la riqueza, como decía Gorka, debería ser algo que nos debería remover de los asientos y escandalizar, ¿no?, y plantarnos en las calles más de una vez, ¿no?, por lo menos no ninguna, que es lo que sucede ahora mismo, ¿no? Hay grandes diferencias de ingresos, eso es una evidencia y eso es un discurso que está en la calle, y esos ingresos, esas desigualdades no solo nos afectan a nivel social y a nivel ético y moral, sino que, como hablábamos al principio, antes de entrar con el Lehendakari, afectan a la cohesión social y afectan al desarrollo económico de los pueblos que sufren la desigualdad, ¿no? Y en eso es en lo que queremos poner el foco, ¿no? Como esta creciente desigualdad, si no la atajamos ahora mismo, dentro de unos años nos llevaremos las manos a la cabeza y nos preocuparemos por los conflictos sociales que se pueden estar produciendo ahora mismo en Francia, en Reino Unido, en contextos donde no se ha abordado la desigualdad como se debería, ¿no? Bueno, un mapa de desigualdad global, porque la desigualdad, digamos que hay dos tendencias ahora mismo a nivel socioeconómico o social, características. Una es la desigualdad y otras son las migraciones, ¿no? Muchas veces interconectadas, ¿no? O sea, si las poblaciones ahora mismo están migrando de manera mayor que antes, es porque, bueno, hay pobreza, hay exclusión, hay desigualdad y buscan acercarse a contextos de desarrollo económico mayor, ¿no? Como podéis ver aquí en este mapa, Euskadi está lejos de los grandes índices de desigualdad, pero eso no quiere decir que aquí no estemos a punto de enfrentar un problema que sin duda es creciente, ¿no? Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Gorka ya ha adelantado algunos datos, ¿no? El 20% de la población más rica gana una renta media superior en 4,2 veces a la renta del 20% más pobre, ¿no? Los ingresos medios de este 10% más rico aumentaron un 1%, mientras que los ingresos medios del 10% más pobre no solamente no se incrementaron, sino que bajaron un 13,4%, con lo cual la brecha se está haciendo cada vez más grande y la exclusión se está haciendo cada vez mayor. El 9% de los niños y niñas viven en situación de pobreza severa, habiéndose incrementado en los últimos 4 años en Euskadi en 5 puntos, es decir, hemos duplicado la tasa de pobreza infantil severa. La pobreza infantil severa, antes me preguntaba, ¿no?, porque mezclamos muchos términos, pobreza severa, pobreza relativa. Bueno, pobreza severa son aquellas familias que no alcanzan a tener el 30% de la renta media de las familias de Euskadi, en este caso, que es lo que estamos analizando, ¿no? Pobreza relativa son aquellas familias que tienen unos ingresos del 60% con relación a la media, ¿no? Y aquí también analizamos y constatamos un incremento de esta situación en 8,3 puntos, con lo cual,
siempre tenemos ahí dos corrientes de pensamiento, una que dice que, bueno, al fin y al cabo en Euskadi estamos mejor que en otros territorios y eso nos debe congratular y casi que conformar, y otra corriente de pensamiento, que es donde nos ubicamos y donde nos sentimos más cómodos en Save the Children, que es la del inconformismo y la negación ante esta realidad y el decir que, bueno, que cualquier niño, que Euskadi se podría permitir, digamos, erradicar la pobreza en un futuro no muy lejano, ¿no? Pero la desigualdad, digamos, crece y la sociedad no permanece alejada de esta percepción. Incluso en el Deusto Barómetro que publicabais aquí mismo en el mes de julio, bueno, pues por primera vez aparecía la desigualdad dentro de las 5 principales preocupaciones de la ciudadanía vasca. Es decir, si como antes comentaba Pilar, nos cuesta reconocernos en las situaciones de pobreza, puesto que vinculamos y asociamos pobreza a las familias, bueno, pues más famélicas, digamos, más vinculados a contextos de África subsahariana o Asia, Latinoamérica. Cuando hablamos de desigualdad, ya digamos que cada uno de nosotros o nosotras se reconoce en algún momento en el que ha vivido una desigualdad y en la que esa propia desigualdad la ha interpelado, ¿no? Le ha dicho, bueno, pues esto no es justo, ¿no? Pues sobre esto es lo que nosotros queremos reflexionar y sobre esto es sobre lo que nosotros y nosotras desde Save the Children queremos construir y aportar, ¿no? Porque lejos de ser un problema invisible, parece ser incluso que la sociedad vasca también lo está percibiendo como una preocupación creciente, ¿no? Bien, evolución de la desigualdad en Euskadi. Los técnicos, los estudiosos y las expertas en temas de desigualdad utilizan un indicador, que es el indicador Gini, que nos permite analizar, digamos, la situación de desigualdad en un contexto determinado. Es decir, cero es, digamos, la igualdad perfecta, cuando, pues, digamos, que la distribución está perfectamente distribuida, este es un contexto totalmente idílico y que no existe, y 100 es la desigualdad extrema, ¿no? ¿En qué situación se coloca ahora mismo Euskadi? Bueno, pues evidentemente bastante mejor que la situación en el conjunto del Estado, pero preocupante y llamativo porque el crecimiento es exponencial, digamos que es importante, ¿no? Si bien se redujo la desigualdad entre 2008 y 2014 en un punto, bueno, medio punto más o menos, en los dos siguientes años se incrementó en 3 puntos, lo cual, digamos que nos hace, digamos, poner y nos legitima y nos hace más pertinente, si cabe, este informe que nace con la vocación que os decía de proponer soluciones, ¿no? ¿A qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe este incremento de la desigualdad en Euskadi, ¿no? ¿Y cuáles son los colectivos a los que afecta principalmente? Bueno, sin lugar a dudas, la crisis económica de 2008 supuso, digamos, una destrucción de empleo de unas determinadas características, ha generado un empleo muy diferente, de peor calidad, de menos duradero y, digamos, con un nivel de ingresos muchísimo, muchísimo menor, ¿no? Digamos que las familias que más se han visto afectadas por la crisis económica son aquellas familias que han perdido su puesto de trabajo y que, precisamente, digamos, accedían a puestos de trabajo menos cualificados. ¿Y a qué colectivos está afectando especialmente? Bueno, pues a las familias monoparentales, que son aquellas que están compuestas por una cabeza de familia, una mujer o un hombre, y las familias de origen extranjero. Es decir, la desigualdad en Euskadi tiene rostro de mujer y tiene rostro de niño y niña extranjero. De origen extranjero, no extranjero. Aquí sí que me parece importante el matiz, porque estamos hablando de niños y niñas que ya han nacido en Euskadi, con lo cual son tan vascos y tan vascas o tan vascas como pueden ser mis hijas, pero que, digamos, la sociedad todavía no ha conseguido generar esos mecanismos de plena integración y la movilidad social ascendente que manifestaba este país pues está lejos de reflejarse con ellos, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos encontrar en determinadas zonas donde el 74% de los niños y niñas de origen extranjero están en una situación de pobreza, es decir, solamente el 25% de estos niños y niñas estarían en una situación de bienestar, y donde las familias monoparentales pues, se sitúan en rangos o en porcentajes equiparables al resto del Estado. El 50% de las familias monoparentales están en una situación de pobreza, ¿no? La invisibilidad de estos colectivos es muy grande, es decir, hay pocas organizaciones, pocos movimientos que velen por sus derechos y que reivindiquen su reconocimiento, ¿no? Es decir, todos conocemos, todas conocemos
familias numerosas, los colectivos de familias numerosas, que durante mucho tiempo han estado trabajando por visibilizar, digamos, lo costoso que es sacar adelante a una familia numerosa, ¿no? Se han asociado, han generado movimientos de lobby, de presión, de visibilización de su situación y han adquirido determinados reconocimientos en cuanto a prestaciones y ayudas económicas que las familias monoparentales a día de hoy no perciben. Es decir, en este sentido, en Save the Children, el año pasado presentamos también un informe que tenía el mismo sentido que el que presentamos hoy, ¿no? Que es decir que las mujeres monoparentales están más solas que nunca. Es decir, es un colectivo por el que prácticamente nadie estaba pensando y con el que prácticamente nadie estaba contando, ¿no? Bueno, pues estamos consiguiendo poco a poco revertir esta situación con medidas concretas que se están tomando en los municipios de Euskadi y el Gobierno vasco pues reconociéndolas ya por fin como un colectivo de especial atención. Pero ahora mismo la desigualdad y la pobreza se está cebando con, precisamente con las familias monoparentales y con los niños y niñas de origen extranjero, ¿no? ¿Y en qué territorios? O sea, no solamente hablamos de colectivos especialmente vulnerables, familias monoparentales y niños y niñas de origen extranjero, sino también de territorios allí donde la pobreza y la desigualdad se ha incrementado, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Gasteiz con un incremento muy significativo, también, bueno, digamos que no está exento de los movimientos migratorios y de la gran cantidad de afluencia de población de origen extranjero que ha llegado a la ciudad de Gasteiz, pero estamos hablando también de la ciudad de Bilbao, de la margen izquierda, de Vizcaya Costa, es decir, donde Guipúzcoa parece, digamos, mantenerse un poquito más, digamos, alejada de estos incrementos en cuanto a las bolsas de pobreza o de desigualdad. Algunos datos más que nos ayudan a entender la concentración de la pobreza en determinados colectivos y lo injusto que es para muchos niños y niñas nacer en determinadas familias, no porque no reciban el cariño y el respeto de sus padres, por supuesto, sino porque les aboca a la pobreza y les aboca, digamos, a la falta de sueños, la falta de perspectivas y la falta de oportunidades de un futuro mejor, ¿no? Bueno, pues distribución de niñas y niñas de origen extranjero por quintiles de ingresos, es decir, la mitad de los niños y niñas de origen extranjero están dentro del 50% más pobre de la población de Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, para la reflexión, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué oportunidades les vamos a ofrecer? ¿Queremos integrarlos? ¿Queremos mantenerlos al margen? ¿Crear guetos, barrios que luego, digamos, perturben la tranquilidad y la cohesión social de la que ahora disfrutamos? Bueno, pues esta es una de las preguntas que nos debemos hacer, ¿no? Bien, hasta aquí una radiografía rápida. En el informe podéis encontrar más explicaciones sobre lo que es la desigualdad, en qué colectivos se concentra y en qué zonas de Euskadi, ¿no? Requeriría de un mayor análisis y de un mayor, digamos, trabajo de campo el, bueno, pues ya ir ubicando las bolsas de pobreza o desigualdad. Pero bueno, cada una podemos hacernos aquí una imagen de dónde están estas personas, ¿no? Dónde se ubican. Bien, en el informe esta mañana se presentaba en Madrid el informe estatal de desheredados, que es un informe que aborda cinco dimensiones: empleo, vivienda, protección social, educación y salud. En el caso de Euskadi, en el informe que presentamos hoy, nos hemos querido centrar en dos aspectos que nos parecen que son el inicio y el fin de las desigualdades o de las igualdades, o de la igualdad, perdonad. ¿Cuáles son? Protección social, es decir, cuáles son las prestaciones que las familias con hijos a cargo están recibiendo, que los niños y niñas se están beneficiando de manera directa o indirecta, y la situación del sistema educativo en Euskadi, puesto que nos parece, estamos convencidos en Save the Children, que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad, ¿no? Estamos convencidos de que estamos abocando a muchos niños y niñas a no, digamos, exprimir toda su potencialidad por el mero hecho de haber nacido en una familia pobre. ¿Cuál es el sistema de protección social que tenemos en Euskadi? Un sistema de protección social que, por supuesto, ha permitido que las bolsas, que los índices de pobreza se mantengan alejados, bastante alejados del resto del territorio. Es decir, aquí hablamos de un 9% de niños y niñas que están en situación de pobreza severa, pero en el conjunto del Estado estamos hablando de un 16%. Aquí hablamos de un 16% de niños y niñas que están en situación de pobreza relativa,
pero en el conjunto del Estado hablamos de un 30%, y hay comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, que están en un 40%. Con lo cual, bueno, está claro que hay cosas que hemos hecho bien y hay cosas que hay que mantener, hay que cuidar, pero sobre todo hay que mejorar. Y de eso hablamos cuando hablamos del sistema de protección social en Euskadi, compuesto sobre todo por renta de garantía de ingresos, por la prestación complementaria de vivienda y por las ayudas de emergencia social. Digamos que este triángulo lo que ha permitido es amortiguar los efectos de la crisis y ha fortalecido la cohesión social. El otro día escuchaba que, bueno, la renta de garantía de ingresos no solamente beneficia a la familia que la percibe, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, puesto que estamos permitiendo también generar riqueza y generar desarrollo económico cuando una familia obtiene ingresos, ¿no? Pero ¿por qué decimos en Save the Children que la RGI no es suficiente y que la RGI, la renta de garantía de ingresos, está siendo sobre todo ineficaz con las familias con hijos a cargo? Es decir, la RGI es un sistema que permite a familias que no tienen ingresos ingresar unos ingresos mensuales, contar con unos recursos económicos para asumir los gastos mensuales, pero no es eficiente con las familias que tienen hijos a cargo porque no compensa en su totalidad los costes que supone tener un hijo o una hija, ¿no? En este cuadro, bueno, pues podéis ver, digamos, cuál es la percepción mensual, el ingreso mensual que percibe una unidad convivencial, que son las que, digamos, se definen como perceptoras de la RGI. Una unidad convivencial compuesta por una persona recibe 625 euros al mes, cuando está compuesta por dos recibe 803, y cuando está compuesta por tres o más, 888. Y aquí yo os lanzo otra pregunta. ¿160 euros de más para asumir los costes que supone la crianza de un hijo es suficiente o clarísimamente se ve como insuficiente, ¿no? Aquí nosotros todavía no tenemos una respuesta de cuál es la mejor solución, si incrementar la RGI, digamos, o sea, hacerla más amplia, digamos, con todas las dificultades que supone su gestión, o articular mecanismos fiscales o, digamos, créditos fiscales, impuestos negativos, bueno, diferentes corrientes de pensamiento por ahí de las que también podemos hablar y de las que también habrá que reflexionar en estos cuatro años que vienen por delante. Pero lo que está claro es que la protección social existente en Euskadi no reduce la desigualdad, ¿no? Sino que, bueno, la reduce en parte, pero no en su totalidad, ¿no? Aquí algunos cuadros que tampoco me voy a detener en exceso porque, bueno, es llevarnos demasiado tiempo y concentrarnos en detalle, pero bueno, podéis ver cuál es el antes y el después de las familias que perciben la RGI y que no perciben la RGI, ¿no? Antes de las transferencias económicas en Euskadi, ¿no? Entonces, clarísimamente, en las familias que son las familias que están en una situación de pobreza relativa, que son aquellas que están en una situación de menos pobreza, por así decirlo, bueno, pues la RGI es ligeramente eficaz, ¿no? Pero no es más eficaz, sobre todo cuando estamos hablando de familias que están en situación de pobreza severa. Ahí sí que Euskadi está siendo capaz de amortiguar de manera sustancial, bueno, como se ve en el caso de las familias monoparentales, sobre todo bajando la situación de pobreza severa del 42 al 11% de las familias monoparentales. Con lo cual, bueno, hay cosas que estamos haciendo bien, pero hay cosas que conviene reforzar. No sucede de una manera tan drástica y tan significativa en el caso de las familias de origen extranjero, pero bueno, también somos capaces de reducirlo, o la RGI es capaz de reducirlo en un 20%. Bien, y el siguiente reto que nosotros consideramos que como sociedad debemos asumir cuando hablamos de desigualdad es el sistema educativo en Euskadi, ¿no? Alabado, premiado por sus niveles de excelencia en muchos contextos, con unos niveles de inversión muy por encima de los niveles de inversión de otros territorios, de otras comunidades autónomas, incluso de otros países, pero no se trata de cuánto se invierte, sino de cómo se está invirtiendo ese dinero, ¿no? Y cuánto dinero está llegando, sobre todo, a las capas más pobres. Como os decía, digamos que la herramienta más eficaz que vamos a tener como sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades de los niños y niñas es la educación. O sea, es decir, sí. Independientemente de dónde nazcas, tienes acceso a una educación gratuita, de calidad y que te permite ascender socialmente, pues contaremos con un sistema educativo justo y equilibrado y equitativo, ¿no? Pero si por el contrario lo que estamos haciendo es no ser capaces de reducir esas desigualdades, desde Save the Children consideramos que estamos fracasando en la igualdad de oportunidades.
Y lo que podemos decir a día de hoy es que el sistema educativo en Euskadi no es equitativo, la verdad. O sea, se está olvidando a una parte de la población, a la parte de la población que menos recursos tiene. ¿Y en qué nos basamos cuando decimos algo así? Bueno, pues nos basamos en que se han reducido los porcentajes destinados a la educación pública, de que hay una insuficiente cobertura de educación de 0 a 3 y de que, bueno, pues la segregación escolar y la concentración de determinado alumnado en determinados centros educativos es un problema de enorme magnitud aquí en el País Vasco y que conviene acometer lo antes posible. Somos bastante críticos con el trabajo que se ha hecho en los últimos años desde el Departamento de Educación y creemos que no se puede esperar más y que estos niños y niñas tienen derecho a que se tomen medidas que reviertan esta situación. Bueno, ¿cómo es de desigual el sistema educativo en Euskadi? Aquí también, bueno, hay quien aboga por la educación de 0 a 3 años, 0 a 2 años en el caso de Euskadi, porque muchos colegios y castolas ya han incorporado el aula de 2 años. Hay quien dice que la escolarización se debe retrasar lo máximo posible. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí que vamos a aportar a la reflexión es que la educación de 0 a 3 es sobre todo eficaz con la población, con los niños y niñas que menos estímulos familiares reciben. Es decir, la edad de 0 a 3 años es ese periodo en el que los niños deben recibir una estimulación que les facilite luego aprendizajes posteriores, ¿no? Y precisamente el quintil, es decir, el 20% de niños más pobres son los que menos están accediendo a la educación de 0 a 3. Es decir, del total de plazas, de las 100 plazas disponibles, la mayor parte de las plazas las están ocupando la población con mejores recursos económicos, las que están ubicadas en el quintil 4 y quintil 5, el 40% más acomodado en mejor situación económica. Y los que se están quedando fuera de esta educación de 0 a 3 son las poblaciones que menos recursos tienen y que más necesidad deberían tener o tienen sus niños y niñas en recibir estos estímulos, ¿no? ¿Esto a qué se debe? A que son escuelas muchas veces costosas, a que hay una falta de conocimiento por parte de las familias de la importancia de la estimulación temprana de los niños y las niñas y porque los criterios de acceso pues, priorizan a que los padres estén trabajando antes de que estén desempleados, con lo cual bueno, pues muchas familias que están desempleadas, que no están trabajando, que no tienen ingresos, pues directamente se quedan fuera porque no pueden matricularlos como el resto, ¿no? Otro aspecto que nos preocupa, por un lado está el tema de la educación de cero a tres años y por otro lado está la brecha entre alumnado inmigrante y alumnado autóctono. El informe que os presentamos hoy es un informe que realizamos antes de los datos del último informe PISA, donde bueno, pues, no vino a dar muy buenas noticias al sistema educativo vasco y puso las alertas donde desde Save the Children ya las veníamos poniendo, ¿no? En la brecha que se estaba produciendo entre el alumnado inmigrante y el alumnado autóctono, ¿no? Y aquí, como podéis ver, Euskadi está a la cabeza en la diferencia que existe en el aprendizaje entre alumnado autóctono y alumnado de origen extranjero. No creemos ni que el alumnado de origen extranjero sea más tonto, ni que el alumnado de origen autóctono sea más listo, sino que los insumos se están poniendo con mayor interés en un determinado modelo educativo. Y por último, la segregación social en los centros educativos de Euskadi. Hay a quien no le gusta en exceso el término segregación, hay quien prefiere utilizar el término concentración del alumnado inmigrante. Está claro que la concentración del alumnado de origen socioeconómico, porque tampoco nos focalizaríamos. O sea, tampoco es una cuestión de que esté el alumnado de origen extranjero en un determinado centro educativo, sino que responde más a una configuración social. Es decir, dónde se encuentran estos centros educativos que suelen ser públicos, que algunos responden la mayoría a un modelo lingüístico determinado, como es el modelo A. No es una responsabilidad que deba recaer en exclusiva en el Departamento de Educación, sino en cómo estamos configurando nuestras ciudades, nuestros barrios y quién está habitando en ellos. Pero lo cierto es que nos encontramos en Euskadi con más de un centro, más de 5, 6, hasta 10 centros que están concentrando el 80% de la población de origen socioeconómico desfavorable en sus aulas, ¿no?
qué posibilidades de aprendizaje exitoso, qué posibilidades de estímulos tienen estos niños y estas niñas, pues es otro tema que nos tiene que preocupar, ¿no? Y por último, y muy ligado con el tema de la segregación educativa, bueno, que esto sí que es algo en lo que PISA 2016 ponía, digamos, el acento y la preocupación en los niveles de repetición y absentismo escolar, que por supuesto en Euskadi estamos por encima de la media española, pero estamos por debajo en cuanto a que el mayor porcentaje de niños de origen extranjero, o sea, el mayor porcentaje de niños y niñas que están repitiendo se concentra en los colectivos que antes estábamos mencionando, familias monoparentales y familias de origen extranjero. Bien, bueno, esta es la, digamos, la radiografía que hacemos desde nuestra organización, desde Save the Children, sobre la situación de la desigualdad en Euskadi, y estas son algunas de las recomendaciones vinculadas todas con las políticas de protección y con el sistema educativo, ¿no? Y que, digamos, invitamos a las administraciones, a otros colectivos y otras entidades a poder reflexionar juntos y, bueno, pues encontrar, digamos, las vías que nos permitan, digamos, frenar la desigualdad creciente que se está produciendo, ¿no? En primer lugar, analizar la efectividad de las prestaciones económicas que tenemos actualmente y dotarlas de un enfoque de infancia, es decir, por el trabajo de investigación que estamos realizando, existen políticas de protección que no se limitan a la renta garantía de ingresos, que se pueden analizar, que se deben revisar y que se pueden poner en marcha focalizando, digamos, pensando en las familias como colectivo prioritario, ¿no? Entonces, analizando por grupos de renta y dirigiéndose sobre todo a familias monoparentales y de origen extranjero. El Reino Unido, impulsó hace 6 años políticas de créditos fiscales que han sido altamente efectivas y que no han supuesto una carga administrativa excesiva para la administración como supone ahora mismo Lanbide, ¿no? Sino que, bueno, pues hay medidas que se pueden tomar y que conviene analizar, ¿no? Profundizar y extender el sistema de rentas mínimas, ayuda a vivienda, por supuesto ningún desahucio en el que haya menores, niños y niñas debería ser consentido ni tolerado, y digamos focalizar todas estas medidas hacia las familias con hijos, ¿no? Y lo que os comentaba antes, equiparar de una vez por todas la situación de las familias monoparentales a las de las familias numerosas, ¿no? Criar un hijo solo o sola supone muchísimas cargas emocionales, pero sobre todo muchísimas cargas también económicas. En cuanto a la educación, las medidas que proponemos, en primer lugar, recuperar el nivel de inversión pública en la escuela pública, el nivel de inversión anterior a la crisis, y que esa inversión se concentre y se destine sobre todo en aquellos colegios donde está la población con mayor índice de desigualdad, ¿no? No es casual que los programas de educación pública que más se han recortado son los programas de apoyo escolar a infancia en situación de exclusión. Existía un programa que era el programa AEX, que era un programa de apoyo educativo en horario extraescolar a niños y niñas con dificultades de aprendizaje, y ese programa se recortó, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay señales de alerta, ¿no? Impulsar medidas encaminadas a incrementar la escolarización temprana y que a esta educación temprana accedan todas las familias, sobre todo aquellas familias que tienen menos recursos. Impulsar un plan de política educativa de lucha contra la segregación escolar mediante políticas concretas y que no tenga, digamos, como único responsable al sistema educativo. Insisto en que esto es un tema que tiene mucho más que ver en cómo estamos configurando nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestra sociedad, ¿no? Donde, digamos, nos relacionamos y donde vivimos cada uno de nosotros. Y reenfocar el tema de la desigualdad, visibilizando a los niños y niñas como las principales víctimas de políticas económicas que, lejos de pensar en las personas, están pensando más en el beneficio de unos pocos en detrimento del beneficio de la mayoría, ¿no? Como sociedad estamos convencidos que Euskadi puede acometer y debe acometer estos retos, que hay caminos que se han empezado a andar y que se deben continuar por esta línea, ¿no? Nada más, por mi parte es lo que os quería compartir, lo que os queríamos comentar, y después, bueno, pues ya hablaremos más en este resumen. Muchas gracias.
Bueno, ba, arratsaldeon denoi, lehenengo eta behin etortzeagatik eskerrik asko, eta nire lehenengo hitzak zeuei eskerrak emateko. La verdad es que hay cantidad de amigos que me acompañaron en aquella tarea a la que se refería Gorka antes, cuando fui lehendakari de esta comunidad en la Edad Media, gente que me acompañó en el gobierno, muchísimos amigos y amigas, muchos de los cuales estáis aquí, y os agradezco enormemente, os estoy viendo a cada uno, cada una de vosotros. También me acompañan gente de mi nueva etapa, de la etapa en la enseñanza y en la universidad, entre otras veo entusiasmado una amiga que conozco hace algún tiempo, Francesca, y es italiana, está aquí realizando cursos de postdoc, y fue alumna mía en cursos en la universidad en América, primero. Después estuvo también desarrollando un proyecto de investigación patrocinado por la Unión Europea en el centro, con nosotros ya hace algunos meses. Además, lo hago en esta casa. Esta casa es un socio estratégico de Aguirre Lehendakari Estándar. Y, de hecho, bueno, una de las materias en las que hemos trabajado juntos en los últimos 3 años ha sido a través de Deusto Business School, y por lo tanto con participación de profesores y personas de esta casa, un proyecto precisamente de investigación relacionado con la transición que hay que hacer del concepto de economía al concepto de ética económica. Pensamos que hemos inventado muchas cosas. No, hubo gente que ya trabajó mucho antes que nosotros. Nosotros hemos estado cruzando el modelo vasco, el Basqueis, con el modelo Lonergan, que es un jesuita canadiense, que trabajó ya todos estos conceptos, por cierto, con una profundidad extraordinaria desde un punto de vista humanista. Bueno, el centro ha hecho sus aportaciones. La investigación fue dirigida por el profesor Paul Hoyt, catedrático de Economía Aplicada de la University, Washington University, y, bueno, hemos estado trabajando durante estos últimos 3 años en esa materia. Estoy contento de estar, Gorka, y estoy contento de estar aquí, autoridades académicas, en esta casa, que es también mi casa. ¿Qué decir de Save the Children? Pues muchas cosas. Hay algunas personas a las que conozco casi desde la época medieval. Veo aquí a Pilar, a Maite, etcétera, etcétera. Y con Eva, que nos conocimos todavía recientemente, hace relativamente poco, ¿verdad? Pero fue un flechazo a primera vista, y comenzamos por la capital, Urnieta, y ahora estamos en esta gira por provincias. Estoy encantado de acompañaros, estoy encantado de acompañaros en este periplo. De hecho, el principal problema del que yo hablaría es esto: si yo tuviera que resumir en una fotografía qué es lo que ocurre en el mundo, pues probablemente bastaría con esto. Hagamos una reflexión acerca de esta fotografía, porque esta es la fotografía, el mundo dual en el que vivimos, en las que, según Naciones Unidas, en su último informe, una personita, un niño o una niña, muere cada 5 segundos por falta de alimentos o medicamentos. Una. Dos. Tres. La felicidad de esos padres radica en buscar alimentos o medicamentos. La nuestra, en comprarles el último iPod, de todos los y las que estamos en esta casa. Esa es la infelicidad de nuestros hijos y, por tanto, también la de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un problema de diagnóstico. Tenemos un problema de diagnóstico grave, y al igual que los médicos, yo lo repito de una otra vez, tenemos problemas de diagnóstico en la economía, tenemos en la política, tenemos en las políticas sociales, etcétera, etcétera. Tenemos un problema de diagnóstico, y al igual que en la medicina es imposible, si no tienes un diagnóstico, aplicar una terapia, pues esto es lo que en el mundo en estos momentos nos está pasando. No tenemos respuesta para estas diferencias que se producen en el mundo, y encima nos sorprenden que veamos determinadas cosas como esta: Brexit, Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, ya veis cómo esto también está repetido. De hecho, nos lo decía Ortega y Gasset, cuando decía aquello de no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Yo creo que ese es el diagnóstico que en estos momentos tenemos en esta sociedad. Por eso es muy importante que tratemos de convertir información en conocimiento. Y la única manera de hacerlo es mediante aportaciones serias que nos permitan conocer las tripas de las cosas. Las tripas de las cosas son estas. El último informe de Oxfam, os lo traigo porque es de enero del año 2017, pero para que comparemos, ¿no? Porque yo, cuando la va a Francesca hace unos años, en el año 2010, le decía que 388 personas tenían aproximadamente como 3.600 millones, como la mitad de la humanidad de riqueza, ¿verdad? Después resultó que en el año 2015, este mismo informe, nos decían que eran 62 personas
mirad, aquí tenéis cuántas personas tienen aproximadamente la misma riqueza que la mitad de la humanidad. 8 personas, todos ellos hombres, por cierto. 8 personas poseen la misma riqueza. Alguien pudiera decir, bueno, eso es a nivel mundial, ante unos parámetros terroríficos, en los que en el año 2010 decía el 1% más rico está a punto de tener como el 99% restante. ¿Te acuerdas, Francesca? Pues no, ya hay que decir que es al revés. Ya el 1% tiene más que el 99% restante. Claro, alguien puede decir, bueno, esto es a nivel global. No, aquí tenemos los datos en relación con nuestro pueblo vecino y hermano. España 2016, 3 personas tienen una riqueza, según los últimos datos, que equivale al 30% más pobre del país, aproximadamente 14 millones y medio de personas. ¿Pudiera alguien decir, bueno, pero estos son unos datos de una ONG? Bueno, pues por si hubiera alguna duda, hay pocas sospechas, me imagino, sobre el Instituto de Investigación del Credit Suisse. Y aquí tenéis los dos últimos datos. Dice que para el año 2015, casi no lo veis, pero os lo digo, 34 millones de personas que tenían más de 1 millón de ingresos al año, tenían como el 45% de la riqueza. ¿Qué es lo que pasa al año siguiente? Lo que ha ocurrido es que 33 millones, pero de 0,7%, cada vez menos tienen más, cada vez más tienen menos, tienen el 45,6%. ¿No? Casi 2 puntos más que ese mismo porcentaje el año anterior. Claro, me interesa más que miremos a la base. Si miramos a la base, veis cómo el 71% de la población tiene menos de 10.000 dólares y, por lo tanto, el 3% de la riqueza en el año 2015. Pero es que en el año 2016 veréis que el 73% tiene mucho menos, el 2,4% de la riqueza que se genera en el mundo. Hemos visto los últimos datos del mes de enero de una ONG, también los últimos datos del Credit Suisse. Poco sospechoso a ese respecto de ofrecer datos que tengan ningún tipo de contestación. Bueno, por si esto fuera poco, por eso me parece muy importante, después lo resaltaré, lo que se dice en el informe este año. No estamos solo ante un problema ético y moral, estamos ante un problema socioeconómico. Por primera vez en el año 14, el Fondo Monetario Internacional, aquel que decía qué importa que a las personas les vaya mal si la economía va bien, y que está detrás de todos los procesos de dependencia económica, muy especialmente en Latinoamérica, donde los países tenían que dedicar todo su Producto Interior Bruto a pagar los intereses de la deuda, ni siquiera llegaban a poder amortizar un solo euro. Bueno, pues aquel Fondo Monetario Internacional hace un análisis extraordinario y viene a decir, sí, ya sé que lo habíamos dicho durante muchos años, que luchar contra la desigualdad y la pobreza penalizaba el crecimiento económico y que penalizaba el empleo y, por lo tanto, la calidad de vida. Lo sentimos, no es así. De hecho, tenemos que reconocer que en todos los casos que hemos analizado, de ninguna manera esto puede ser una conclusión que se derive de todos ellos. Y decían, no, no solamente eso es así, es que si no se produce una lucha contra la desigualdad potente, a fondo, es imposible que se dé desarrollo sostenible en el tiempo. Por si esto fuera poco, bueno, OCDE remonta sobre esos mismos datos y traslada a través de Ángel Gurría, de su secretario general, ya en el año 2015, el concepto de la desigualdad y el crecimiento sostenible, contraponiendo ambos conceptos. Tener en cuenta que los economistas llevamos 100 años discutiendo de esta cuestión, ¿eh? 100 años. Bueno, entonces trasladan. Aquí ya hemos llegado a un punto de inflexión. La desigualdad en los países OCDE se encuentra en su nivel más alto desde que comenzaron los registros. Y avanza el informe algo que es muy importante. Dice, la evidencia muestra que la alta desigualdad es mala para el crecimiento. Dios santo. Es la ruptura de un dogma en el ámbito del modelo neoliberal. Al no abordar la desigualdad, los gobiernos están recortando en el tejido social de sus países y perjudicando su crecimiento económico a largo plazo. Gran revelación, por lo tanto, al respecto. De hecho, uno de los grandes debates que se produce sobre el welfare state, sobre el Estado social en Europa, es, sobre todo los teóricos americanos, especialmente los norteamericanos, nuestros compañeros, ha sido la vieja acusación de que Europa tiene penalizado su crecimiento y su creación de empleo como consecuencia de los altos paradigmas que tiene en relación con el Estado social. Esto quisiera decir que aquellos países que tienen un menor Estado social, es decir, atienden peor y forman peor a sus personas, debieran ser, a su vez, países que tendrían
más dificultades económicas, claro. Por ejemplo, como Finlandia tiene más Estado social, va mucho peor que Portugal, que tiene mucho menos. O Alemania que España, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es exactamente mentira. Pero no creáis que esto pasa desapercibido para mucha gente, o pasa desapercibido para mucha gente, porque incluso en la última campaña electoral de Estados Unidos, una de las grandes acusaciones que hacía el mundo de Donald Trump a al Partido Demócrata, es que se quiere copiar lo peor del modelo europeo, que es el welfare state, el Estado social, el Estado de bienestar. Bueno, pues aquí tenéis los últimos datos, como siempre vamos, en los datos sociales muy por detrás de la realidad. Sabemos qué pasó con el Producto Interior Bruto de todos estos países la semana pasada, pero no tenemos ni idea de qué es lo que pasó, falta de diagnóstico sobre los aspectos que inciden en la calidad de vida, en el bienestar de las personas. Ya decía Robert Kennedy, poco antes de ser asesinado en la Universidad de Kansas, una intervención magistral en la que decía el Producto Interior Bruto nos da todo, toda la información, excepto aquella información por la que la vida merece la pena ser vivida. Bueno, pues siendo esto así, estos son los datos sociales y aquí veis como, por ejemplo, los países que supuestamente porque tienen menos Estado social debieran ir bien, aquí tenéis a España con 4.800, aquí tenéis a Grecia con 4.485, aquí tenéis a Portugal con 3.769. Aquí estaría nuestra comunidad con 7.498. Curiosamente, os he remarcado esos países porque esos son los países rescatados. ¿Y quiénes los rescataron? Los que se supone que tendrían menos Estado social, ¿verdad? Sí, claro, Alemania, que tiene 8.000, casi 9.000, Dinamarca, que tiene casi tres veces más, 12.000, o Finlandia, que tiene 9.000. Por lo tanto, es una rotunda mentira que el Estado social esté lesionando el comportamiento económico o socioeconómico de los países en la Unión Europea. Porque si eso fuera así, si esa acusación, que nos la estamos comiendo todos los días en los medios de comunicación, fuera así, resultaría que tendría más Estado social Grecia que España. O que Alemania, con perdón. Bueno, caminamos un poquito más y vemos ya la reflexión al respecto. Una de las reflexiones que desde mi punto de vista es una auténtica novedad, desde el punto de vista de la innovación, es la que hace este hombre, que por otra parte es quien tiene el mayor nivel de seguidores o de afiliados del mundo, si queréis, como organización. Y dice algo que me parece muy importante y que es una innovación. Y viene a decir, cuidado, porque la vulneración de los derechos humanos no se produce solo por el terrorismo, la represión o los asesinatos, y añade, sino también por la existencia de condiciones extremas de pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Y en la encíclica Evangelio Gaudium dice algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero no nos hemos atrevido a decir ningún economista en el mundo. No a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Es el término más duro que se ha utilizado por parte de nadie en relación con el modelo neoliberal. Hortik aurrera, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos los datos de UNICEF del año pasado, que son terroríficos. Empezamos a hablar ya de los niños en el mundo, ¿no? Y por lo tanto dicen, bueno, ceteris paribus, que decimos economistas y no cambia nada, ¿verdad? Y seguimos como estamos, Bueno, pues aquí tenemos, este será en el año 2030 la fotografía del mundo, 167 millones de niños que vivirán en la extrema pobreza, 69 millones de niños menores de 5 años morirán entre el año 2016 y el año 2030 y 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria seguirán sin escolarizar, teniendo en cuenta que entre los objetivos de Millennium estaba la escolarización de todos los niños en el mundo. Estamos hablando de una importante cantidad. Se hablaba de 6.000 millones de dólares para poner escuela infantil en el mundo. Era una gran cantidad que no hemos, después de 10 años, recogido ni por el foro. Eso sí, dedicamos al rescate bancario de imprudentes instituciones 3 billones con B, 3 billones de un día al día siguiente. 3 billones con B. 13.000 millones de dólares al día costaba la guerra de Irak. 17.000 millones de dólares se gasta al año Estados Unidos para comidas de mascotas, gatos y perros. No digo que no coman los gatos y perros, pero pongamos las cosas en orden. Bueno, estos son los datos del mundo. Y dicho esto, bueno, pues ya nos vamos a la reflexión asociada a los informes. Yo he cogido dos, Eva. Yo he cogido el informe que me parece muy interesante en relación con el barómetro de la infancia,
en la medida en que nos permite tener una fotografía, que es la que ahí veis, tanto en relación con pobreza severa como con pobreza relativa. Y veis cómo efectivamente, teniendo unos datos razonables en relación comparativamente, no solamente con el Estado en el que vivimos, sino además con la Unión Europea, sin embargo, presentan unos índices de preocupación en relación con los niños que tenemos en pobreza severa o en pobreza relativa. Si a esto le añadimos el estudio que ahora se hace, a mí me parece muy importante, efectivamente, yendo más allá del índice Gini, que es un índice de Naciones Unidas que mide la desigualdad y que efectivamente nos coloca sensiblemente por debajo, por supuesto, del Estado, pero incluso de la Unión Europea. Sin embargo, lo que está marcando ahí es una tendencia en la que tenemos prácticamente 3 puntos o 2 puntos y pico en relación con el año 2008. Pero sobre todo lo más importante es, para aportar algo que no a la reflexión de Eva, es que aquí tenéis la línea roja en la que hablamos de la relación de los 10% más pobres en relación con la media. ¿Qué es lo que veis? Lo que veis es que los niños pobres en nuestra comunidad son más pobres que en ese comienzo permanentemente. Mientras que la línea azul, que es la línea del 10% más rico, en este caso también en relación con la media, si bien es cierto, hasta el año 2012 tiene un cierto equilibrio, incluso una cierta bajada, fijaros bien cómo se produce un incremento muy importante de la renta del 10% más rico en relación con la media. Mientras que se produce un empobrecimiento permanente del 10%, el 10% más pobre. En las conclusiones de mi reflexión, deciros que desde mi punto de vista es muy importante el salto de la perspectiva ética y moral, sin duda, a la perspectiva socioeconómica, porque es muy importante convencer a la gente de estas cosas. Yo le decía a Eva, tenemos que convencer por el corazón, pero si no convencemos por el corazón, hay que convencer por la cabeza. Entonces, hay que decir que realmente no luchar contra la desigualdad es simplemente quebrar el desarrollo desde el punto de vista crecimiento económico. Y, por lo tanto, es muy importante este traslado de esta conclusión. Sin duda, creo que es un síntoma de alerta que aumente la brecha entre niños y niñas de renta media y renta baja, como hemos visto, cruzando el último informe con el informe de noviembre del año anterior. Esto supone un riesgo de que haya un porcentaje de niños y niñas que se queden atrás. Esta es una cuestión muy importante y esto nos deriva, además, profundizando en el informe, en que, identificados estos dos colectivos, monoparentales e inmigrantes, también nos plantea un desafío muy importante en relación con la escuela. Pero yo me quedo con una parte del informe en la que dice: nosotros podemos ser también un modelo. Podemos, hacia el exterior, como tenemos tamaño, como tenemos convicción, podemos convertirnos si construimos. Yo prefiero hablar de escuela inclusiva, pero no me asusta para nada el que, como vosotros planteáis, haya un programa de lucha contra la segregación escolar. Y, por último, y muy importante, esto es muy importante, la reflexión en relación con la RGI. Tener en cuenta que este país puso la RGI como un elemento absolutamente pionero, y además por ley, cosa que no existía en nuestro alrededor, hace 20 años. 20 años. Sin duda, hay muchas cuestiones para ser mejorado, pero no puede ser cuestionado, no debe ser cuestionado en términos globales. Es un absurdo, desde el punto de vista de la lucha contra la desigualdad, el que se cuestione la RGI. En todo caso, debe ser mejorado, y apunto más allá. El debate ya en primera línea es la renta universal. Y ya empezamos a tener casos. Por ejemplo, ¿por qué no queremos ser nosotros un proyecto piloto? Finlandia es un proyecto piloto. Estamos trabajando en Barcelona ahora, en relación con esta cuestión, a través de la Young Foundation, que es un socio del propio centro. Entonces, el proyecto piloto que se está desarrollando en Barcelona también tiene una participación del centro. Nosotros creemos no solamente que debe ser mejorado, pero no cuestionado, el sistema de RGI, sino que además esto nos puede permitir que este país de nuevo haga un debate en relación con la renta universal en primera línea de innovación social. Y por lo tanto que nos añadamos, de alguna manera, mediante proyectos pilotos a las experiencias que se están desarrollando en Finlandia o que se está realizando con un colectivo más pequeñito en Barcelona. Termino por donde empezaba. La clave es
cómo convertir información en conocimiento. Hace unos años la ausencia de información era ausencia de conocimiento. Hoy exactamente ocurre al revés. Es la abundancia de información lo que está ocasionando la ausencia de conocimiento. Por lo tanto, no es suficiente con saber. Hace unos años era suficiente con saber. Hoy no es suficiente porque todos vemos a la vez las mismas cosas. La clave es cómo transitar desde el modelo educativo, desde el modelo social, de saber a entender. El concepto es entender. Entender. A través de diagnósticos acertados, entender. Nosotros, al respecto, ¿qué pensamos? Bueno, pues que en una sociedad global hay espacio para una respuesta local, sin ninguna duda, en la línea de lo que estáis reclamando desde Save the Children. Creo que nos podemos convertir también, desde ese punto de vista, en un caso, ¿verdad?, que puede ser una experiencia para otras partes del mundo, y eso significa, nosotros una y otra vez hablamos de este polinomio, creemos que el polinomio futuro es este, y más de más sí, aspectos en los que tú puedes aprender de lo que se está haciendo bien en el mundo, pero si no incorporas tus valores y tu cultura, estás condenado al fracaso, te conviertes en un aeropuerto más. Te sueltan en un aeropuerto, no sabes dónde estás. Las mismas tiendas, con los mismos servicios, vestidos de la misma manera, vendiendo los mismos productos. No, la única manera de estar en una sociedad global es mediante una respuesta local, y ahí la K es la clave. La K, y si me permitís, por aquello de que estamos en esta casa, el hacer reflexiones provocativas. Y para eso, en la Edad Media también, ¿verdad?, como cuando yo era lendakari de esta comunidad, se aplicaba el credo jesuítico, que decía, ¿lo conocéis? No pedir permiso. En su caso, pedir perdón. Es que ricas son. Eskerrik asko, bi hoi, zuen aurkezpenagatik. Bueno, un poco yo creo que ya ha explicado José Luis al principio, probablemente la mayoría de vosotros sabéis cómo funciona, cuál es la dinámica de Deusto Forum. Tenéis unas tarjetitas que podéis ir rellenando la pregunta, el comentario que queráis hacer para que, bueno, de alguna manera se enriquezca el diálogo, el debate que pueda surgir en la mesa. Yo tenía alguna pregunta, alguna cuestión que quería plantear, pero ya tengo la primera tarjetita, entonces voy a respetar el turno de la tarjetita. Entonces, son varias preguntas, tres derivadas de una primera. ¿Por qué un país rico como nosotros no es capaz de acabar con la pobreza? ¿Falta acierto, falta voluntad, faltan medios? Yo creo que falta voluntad. O sea, primero falta voluntad por visibilizar que la pobreza existe y que tenemos pobres en Euskadi. O sea, yo creo que no aparecen en los medios de comunicación, y cuando aparecen, aparecen de la manera más descarnada, sin profundizar en las causas que provocan esta pobreza y esta desigualdad. O sea, yo creo que ha habido unos años en los que la crisis económica ha colocado a los gobiernos en la situación de apostar por el crecimiento económico versus apostar por el desarrollo de las personas, y no se reconoce. Es decir, hablar de pobreza en Euskadi es hablar de niños y niñas que sufren pobreza energética. Nosotros trabajamos con más de 900 niños y niñas a lo largo del año en nuestros programas de atención infantil, y nos encontramos con niños que tienen falta de alimentación adecuada. Evidentemente no sufren malnutrición, o sea, no tienen un problema de falta de alimentación, pero sí de falta de alimentación adecuada. Tienen un problema de que tienen que decidir entre pagar la luz o los libros de texto, que tienen que decidir entre ponerle el aparato al hijo pequeño o las gafas al hijo mayor. Eso es la pobreza en Euskadi. Es decir, la pobreza en Euskadi no es vivir en la calle, aunque pueda haber gente, por supuesto, también viviendo en la calle. Entonces, hay una falta primero de conceptualización, de saber qué es ser pobre en Euskadi, qué vulneraciones de derechos, o sea, qué dificultades vive la gente que está en situaciones de pobreza en Euskadi, y cómo ven limitados sus oportunidades, ¿no? Y nosotros eso lo constatamos cada día, ¿no? Y bueno, hablando con mucha gente que sabe del tema aquí en el País Vasco, hay un tema en el que nosotros insistimos mucho. Hasta hace unos años daba
igual, entre comillas, de qué familia provinieses, tú sabías que ibas a tener una, digamos, un progreso educativo determinado, ¿no? Que ibas a acabar en la universidad, bien en la UPV, bien en Deusto. Ahora mismo ese principio de movilidad social se ha quebrado y ya no se garantiza, ¿no? Entonces, primero es una falta de visibilización, una falta de reconocimiento y una falta de voluntad política. En ese sentido, hemos perdido 4 años en la anterior legislatura donde la infancia no ha estado bajo ningún punto de vista en las agendas. No aparece, no hay planes de infancia, no hay políticas específicas para infancia, las rentas de garantías no se focalizan, no tienen excepciones o casuísticas específicas para las familias con hijos a cargo, entonces hay una falta de voluntad total. Sin perder la perspectiva, es decir, que a mí me ha tocado en los últimos 10 años fundamentalmente participar en una red en el mundo en el que lo que hemos estado presentando es el caso vasco en términos de una experiencia de desarrollo humano sostenible, no solamente agenda económica, pero agenda social y cultural, pero agenda medioambiental. Y lo primero que habría que decir es que en términos comparativos, no ya con el Estado o con Europa, sino, qué decir, con otras regiones del mundo que se están construyendo en base a los dos parámetros sacrosantos, que son mercado y crecimiento, del modelo neoliberal, nuestra aportación sigue siendo una aportación a reconocer. Dos, pertenecemos a un continente europeo en el que hemos de hacer muchas críticas en relación con las políticas sociales, sin olvidar que Europa es el 8% del mundo en población, el 18% del mundo en Producto Interior Bruto y el 60% en relación con las políticas sociales. Sin olvidar que 73 de cada 100 personas no tienen ningún tipo, ninguno, de cobertura social en el mundo. Y que el 40% de la población en el año 2014 que murió ni siquiera fue visitado por un médico en su último año de vida. Bueno, dicho todo esto, ese mundo afortunadamente no es el que nosotros vivimos. A mí me parece que yo soy optimista al respecto. Creo que, y cuando la primera vez que le oí a Eva, me enamoró ese concepto. Es decir, ¿por qué vamos a perder la oportunidad de seguirle demostrando al mundo que se pueden hacer las cosas de manera diferente? Es decir, que teniendo dificultades, estamos ante una magnífica oportunidad de poner sobre la mesa nuestra experiencia. Pero no olvidéis que hoy el caso vasco está en la red de las 55 universidades de Harvard, en la red de Columbia, en la red de George Mason, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en estos momentos hay más gente de la que nosotros nos pensamos mirándonos, ¿no? Y por lo tanto, a mí me gustaría que nos siguieran mirando. Es decir, si somos capaces, si fuéramos capaces de desarrollar un modelo acertado de escuela inclusiva, estaríamos probablemente ante una gran aportación no solamente para nosotros, pero para Europa y para el mundo. Bien, aquí hay una pregunta, yo creo que es más práctica que otra. Pregunta a ver si está disponible en su totalidad públicamente el informe, ¿no? Bueno, para indicarlo, yo sé que fuera había algunas. Y bueno, el comentario es sobre todo porque se hacen afirmaciones muy serias, incluso graves, que necesitan ser refrendadas con datos y análisis objetivos, de la necesidad por leer el informe completo. Hay dos, ¿no? El de Euskadi y luego sí, también el de ámbito estatal. Sí. No sé si quieres comentar eso y luego ya. Sí, pues nada, los dos informes están disponibles en la página web de Save the Children, savethechildren.es, y bueno, pues ahí se puede descargar. El proceso de elaboración del informe parte de un trabajo de una entidad con la que nosotros trabajamos, una consultoría, y de un trabajo estadístico, y luego muchos de los datos que aparecen en el informe son datos oficiales. Es decir, todos los datos que aparecen en el informe de Euskadi, algunos son de elaboración propia, pero la gran mayoría proceden de la encuesta de necesidades sociales del Gobierno vasco. Es decir, nosotros lo que hacemos es interpretamos esos datos y sacamos conclusiones, pero los datos son en su gran mayoría oficiales. Bueno, otra pregunta, lo que plantea es si la segregación educativa afecta más y a los más pobres. La segregación educativa, o sea, lo que se refiere el término segregación es concentración voluntaria de un alumnado en un determinado, de un alumnado de las mismas características socioeconómicas en un determinado número de centros o en unos determinados centros educativos.
Bueno, ahí quien es más crítico y más duro y dice que esto se ha producido por una falta de una voluntariedad, hay quien dice que es por una falta de voluntad. Nosotros en Save the Children lo que decimos es que la realidad es la que es, ¿no? Y que bueno, pues solo hay que visitar determinados centros de Gasteiz, de Bilbao, en Eibar hay otro centro con un 80% alumnado de origen socioeconómicamente desfavorable. Digamos, qué integración, abogando por lo que dice el Lehendakari, o sea, qué integración se puede provocar en estos niños y niñas. Pongo el caso de una chica con la que trabajamos, que participa en alguno de los programas de Save the Children. Ella había estado viviendo en Cataluña y ella contaba cómo en Cataluña ella se sentía integrada dentro de la sociedad catalana y participaba de las actividades culturales catalanas, ¿no? Pues de los castellers, de las calzotadas, del 11 de septiembre, del Día de la Diada, y cuando se viene a vivir a Euskadi no siente esa misma integración. Ella siente que acude a un centro donde acuden, dice, mi vida es más fácil en Euskadi porque los niños y niñas con los que yo convivo son de mi misma procedencia, es decir, son de Marruecos, Mauritania, donde ella fuese, pero mi vida no estoy integrada realmente. Yo vivo en un núcleo, en una realidad socioeconómica muy determinada, muy alejada de la realidad cultural y social que viven el resto. Trabajamos con niños y niñas en Bilbao la Vieja, que cuando hemos organizado actividades con ellos aquí por la zona del Dauchu y el Guggenheim, es como si estuviesen en la Gran Vía madrileña o en Manhattan, en Nueva York. Realmente descubren otra ciudad diferente a la que ellos y ellas no tienen acceso. Esto es una realidad que existe día a día, ¿no? Abogar por una escuela inclusiva, ¿cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para reducir esta segregación? Pues no es fácil, o sea, así que por eso he insistido durante la presentación que no es un tema que competa solamente al Departamento de Educación, sino cómo hemos construido nuestras ciudades y nuestras sociedades, pero que hay que acometerlo sin duda, ¿no? ¿Por qué Nafarroa tiene mejores índices de pobreza que Euskadi? Bueno, en unos parámetros son mejores, en otros son peores en los datos que se desprenden del informe del año pasado, pero yo creo que el diagnóstico es muy, muy similar en relación con los dos, con el territorio de la comunidad, tanto como con el territorio de Navarra. Y que, evidentemente, el gran desafío está, sin duda, en las políticas educativas y en la escuela, ¿no? Yo creo que, fundamentalmente, la crisis mayor de Occidente es la pérdida de las clases medias, que están directamente asociados, sin duda, a la educación y el sector productivo. Y al mismo tiempo, claro, en esos parámetros tenemos los dos modelos, el modelo anglosajón de generosidad y el modelo europeo de solidaridad. Claro, el modelo anglosajón es un modelo quebrado. El principal problema que tiene hoy Estados Unidos no es la deuda externa, que es de las más grandes del mundo, es la escuela, pésima, que acaba por segunda vez de suspender en las tres materias, por cierto, en el último informe de PISA. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que en función del barrio en el que vives es el desastre en términos de política inclusiva o de escuela inclusiva. En función del barrio en el que vives tienes una escuela u otra, porque se financia con el property tax. De manera que el futuro de esos niños y de esas niñas está escrito, para bien o para mal, escrito. Y hay un estudio muy interesante de una persona extraordinaria, de un intelectual extraordinario, Robert Reich, que fue en su momento ministro de Trabajo con Clinton. Él es profesor de Peckley. Entonces él dice que el gran problema de Occidente es la pérdida de clases medias. ¿Eh? ¿Y por qué? Dice, el problema de clases medias que está directamente derivado del modelo, en su caso americano, de generosidad. Cuidado, que es una de las señuelos que tenemos por delante en Europa. Espero que no sigamos ese camino. Hay un estudio de Robert Reich que analiza California y cómo se ha dispuesto de la generosidad de las familias en relación con la formación, en relación con la salud pública. Es curioso, porque él dice que el 80% durante 10 años, estudia el 80% de las generosas aportaciones que se hacen por parte de las familias californianas van fundamentalmente a financiar hospitales donde van a ser tratados los padres y escuelas y universidades donde van a ser educados sus hijos. Por lo tanto, claro que es una cuestión central, ¿verdad?
la definición en términos de defensa de la escuela pública. Y yo, añadiendo, diría más. Antes ha dicho Eva, mira, para que no estemos de acuerdo en todo, pero tú has empleado una afirmación de la OCDE que dice, sabemos mucho del 1% y no sabemos nada del 20%. ¿Qué va? Yo creo que sabemos casi todo del 99% y no sabemos nada del 1%. Esto que se llaman tal y cual y Ortega y patatín y patatón. Nosotros estamos trabajando con la London School of Economics en un proyecto de investigación que está para los 3 próximos años, ¿verdad? Y una de las investigadoras, acabamos de terminar, por cierto, el proyecto de MCC, que se presentará en Londres en 10, 15 días. Y después continuaremos con otros proyectos, entre ellos la escuela también. También la escuela. Curiosamente, la London School of Economics ha definido para los 10 próximos años la desigualdad como el gran elemento motor. Que yo creo que es la clave. Nosotros en su momento tuvimos el espíritu supervivencia, que es lo que nos sacó del pozo. Es decir, reaccionamos bien cuando las cosas están mal. Tengo más dudas de que reaccionemos bien cuando jugamos en primera división, que es lo que nos ocurre ahora, ¿no? Y entonces, una de las investigaciones que se han dedicado a hacer la London School of Economics y Luna, que es la investigadora que ha trabajado con nosotros y que va a seguir trabajando los 3 próximos años, lo que ha hecho es estudiar al 1%. Ha llegado a la conclusión, en contra de lo que dice la OCDE, que no tenemos ni idea de qué es lo que pasa por la cabeza de los ricos. La conclusión de un informe que ya se ha terminado es demoledor. Dice que la única preocupación del 1% de las personas que más dinero tienen en el Reino Unido es cómo garantizan que sus hijos van a continuar teniendo esos derechos. Los mismos que tenían sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos. Porque están observando, como nos ocurre aquí con la pequeña y mediana empresa, que se hace una herencia natural al hijo o a la hija, porque claro, los hijos y las hijas son los que tienen que llevar la empresa y a veces nos llevamos unos sopapos de miedo. Pues ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en la tercera generación el nivel de vida de las gentes pudientes baja extraordinariamente. Claro, se han dedicado a dormir a la Bartola. La única preocupación que en estos momentos tienen es cómo garantizan que esa capacidad, esa calidad de vida que han tenido ellos, van a seguir teniéndolo sus hijos y sus hijas. Y por el medio, lo que haga falta. Entonces, yo reivindico lo contrario. Es decir, si alguna investigación etnográfica y cualitativa debemos hacer, es qué pasa por la cabeza de la gente que tiene dinero. También aquí. Es decir, lo contrario a lo que dice la OECD, vamos, para entendernos. Interesante, sí, conseguir hacer la investigación. ¿Qué necesitaríamos las jóvenes vascos y vascas para implicarnos más en el desarrollo socioeconómico de nuestro país? ¿Cómo aumentar que esta sala esté llena de más personas menores de 30 años? Pues lo contrario de lo que decimos. Sí, no será porque no se ha difundido, ¿eh? Lo decía Lehendakari, un exceso de información, pero una ausencia de conocimiento, ¿no? Y sobre todo de empatía, de conocer, todo está relacionado, ¿no? Qué información nos llega, qué información seleccionamos y qué información interiorizamos. ¿Qué necesitamos? Querer saber y buscar la información y bucear sobre, digamos, estas situaciones de desigualdad y buscar cuál es el espacio que le puede corresponder a cada uno. Pero primero saber, conocer y después actuar. O sea, cuando comentaba, ¿no? Cuando estuvimos en Urnieta, decía, o sea, una persona que investiga, que quiere saber, se hace preguntas, ¿no? Y bueno, pues una pregunta es ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues seguro que cada uno dentro de nuestros pequeños ámbitos podemos hacer muchas cosas, pero primero es querer saber qué es lo que pasa y después poder actuar, claro. Y superar las contradicciones, es decir, estamos hablando de lo más preciado que tenemos, la juventud mejor formada de nuestra historia, pero no sé si estamos realmente recurriendo a ella para hacer la transición que hay que hacer, porque estamos un montón de viejos aquí como tapones. Por lo tanto, si realmente somos una sociedad vieja y envejecida, zaharkitua euskeraz, quizás lo primero que debiéramos hacer es, si necesitamos más jóvenes que nunca, sería tenerles en cuenta. Y difícilmente, si me perdonáis, eso va a poder ser si no superamos algunos de los debates que estamos teniendo. Por ejemplo, la incorporación al mercado de trabajo y los salarios, las dos cosas. Ya hay dos países que se están planteando el que el incremento de los salarios es determinante, porque no es verdad que penalice permanentemente la competitividad. Ese es un debate al que creo que tenemos que
que tenemos que iniciar. No es verdad que la rebaja de los salarios y el ajuste mediante los salarios sea el futuro para este país. Tier 1, empresas de automoción. Coste laboral, 32 euros Euskadi, 33 euros Alemania, 26 euros España, 18 euros Portugal, 7 euros Polonia, 2 euros China, medio euro India por hora. Alguien podría decir, bueno, tenemos que ajustarnos a nuestro vecino, por lo tanto, de 33 a 28. Y el siguiente te diría, ¿por qué no Portugal? ¿Es que hay algún problema para que los procesos de producción se multilocalicen? No. Y otro te dirá, ¿y por qué no Polonia? ¿Y por qué no la India? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Por lo tanto, si avanzamos en ese camino, es un camino sin fin. Y ese es el más grave de los problemas, o uno de los más graves de los problemas que yo creo que tenemos. Y por lo tanto, creo que se hace necesario, de cara a la incorporación en términos de mínima dignidad por parte de los jóvenes, de los que estamos más necesitados que nunca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tampoco ofrecemos todas las posibilidades que debiéramos, es fundamentalmente habilitar un debate para el tema salarios-competitividad. Porque nuestro puesto no está en el ajuste mediante salarios. No está. Si queremos hacer eso, nos vamos a despeñar, nos vamos a despeñar con todos los sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la última pregunta, que ya estamos sobre el tiempo, pero yo creo que también tiene mucho que ver con las recomendaciones de los dos ámbitos que se hacen en el informe para Euskadi, ¿no? Y dice, ¿cómo se puede mentalizar a la gente sobre la desigualdad que sufren las familias extranjeras cuando aún mucha gente dice cosas como los gitanos cobran 2.000 euros por mes por hijo, los sudamericanos se llevan todas las VPOs o los de fuera no pagan impuestos? Bueno, yo creo que primero con responsabilidad e informándose realmente si estas cosas suceden o no. Ha habido mensajes en contra de la renta garantía de ingresos que han hecho muchísimo más daño que cualquier mensaje que hoy podamos lanzar aquí mismo defendiéndola y avalándola y trabajando por ella, ¿no? Bueno, los fraudes existen en todas partes, pero los fraudes no están circunscritos ni a la etnia gitana ni a la población de origen extranjero o inmigrante. La renta de garantía de ingresos tiene unos efectos positivos incuestionables, ¿no? O sea, hablamos de comunidades autónomas donde hay un 30% o 40% de población en situación de pobreza y en Euskadi hay un 9%. Y esto no se debe solamente al concierto económico, que puede tener una parte de responsabilidad, la capacidad de gestionar y la habilidad de gestionar bien, por supuesto, ¿no? Pero cuestionar la renta de garantía de ingresos clarísimamente está encima de la mesa, que de no haberla tenido, ¿no?, la situación hubiese sido muchísimo peor. Sí, y a eso hay que añadir, desgraciadamente, el mundo del voto. Hoy estamos viendo cómo aquellas figuras políticas y partidos políticos, en todo el mundo, pero también en Europa, que pretenden tratar a la gente como al ganado, en el siglo XIV, están obteniendo votos y mayorías. Esto me recuerda cuando Simón Pérez decía en un libro, uno de los últimos libros que escribió, precioso, decía aquello de qué desastre de mundo. Cuando me he dedicado a hacer la paz, era considerado un traidor y he salido del gobierno, a la oposición. Sin embargo, cuando hacía la guerra, era un héroe y tenía mayorías absolutas. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en relación con la lucha contra la desigualdad. Hay predicamentos que evidentemente tienen, bueno, a la vista está lo que recientemente ha ocurrido en Estados Unidos, pero no penséis que es diferente de lo que ocurrió en Holanda, de lo que ocurrió en Austria, de lo que va a ocurrir probablemente, y no quiero ser profeta, en Francia dentro de 2 días. Bueno, pues vamos a ver cómo gente que pretende tratar a la gente como al ganado va a obtener magníficos resultados, cuando no presidencias de gobierno en el primer mundo, en el mundo europeo. ¿Cómo darle la vuelta? Reconozco que es francamente muy, muy complicado y que eso a un humilde profesor universitario se le escapa. La verdad es que no tengo botica para esa enfermedad, lo reconozco. Bueno, yo creo que sobre todo hay que construir relatos que sean contrarios a ese que sustenta que la RGI lo que favorece es el fraude y beneficia a quien no tiene recursos, ¿no? La RGI lo que hace es solventar desigualdades de origen y amortiguar la pobreza y dar oportunidades socioeconómicas a quien no las tiene. Y luego además revierte en el conjunto
de la sociedad, pero yo creo que sobre todo es construir nuevos relatos y construir bajo las afirmaciones y las constataciones de que es una renta que merece la pena y que hay que revisar, hay que mejorar y hay que ver en qué punto es efectiva y en qué no, pero sobre todo no dejarse contaminar por esos discursos que calan muy bien en determinados contextos y en determinadas capas de población. A mí sí, esta son mañana, corrosivos, corrosivos. A mí esta mañana voy a hacer una entrevista en un medio de comunicación, que no voy a decir cuál es, pero había preguntas que realmente eran como ¿cómo le vas a pedir a una persona que cobra 500 euros que pague más impuestos para destinárselos a quien menos tiene? Digo, no, es que el debate no es, la pelea no está en quien tiene poco y quien tiene menos, sino en distribuir la riqueza de mejor manera, ¿no? Entonces, claro, esos mensajes en situaciones de crisis, de contextos económicos pues más vulnerables, calan con una, ¿no?, con una rapidez pues muy peligrosa, y la única manera es construir relatos paralelos y alternativos a esos. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Yo creo que hay mucha mucho por continuar con el informe, con los informes. Yo creo que datos objetivos y datos contundentes, yo creo que para precisamente también luchar contra estos estereotipos, estos prejuicios que van calando como en sirimiri en todas las sociedades y bueno, en la nuestra también, ¿no? Entonces nos exige estar alerta. Eskerrik asko guztioi, eta horrengora arte.